Veo que sobreviviste a las clases, ¿no? Bueno, ya que estamos por los pasillos, te voy a enseñar cómo llegar a la cafetería. Solo hay un camino. Es el principal. Si ves, hay líneas en el piso, así que te marcarán perfectamente en dónde estás. Bueno, eso solo si es que tienes un mapa o tienes buena memoria. No creo que la tengas, la verdad. Pareces un rarito inadaptado social. Bueno, todavía. Te irás adaptando conforme vayas estando aquí. Eso creo. El menú de la semana suele ser algo variado, así que no te esperes demasiado. A veces puede ser algo súper delicioso o a veces puede ser... no tanto. Aunque tienes la opción también de traer tu propia comida si es que así lo deseas. O bueno, si es que tienes tiempo o dinero, puedes comprar algo aquí también, aparte del almuerzo que te pueden dar. Dime, ¿qué es lo que te gustaría hacer primero? ¿Quieres ir a comer o puedes recorrer un rato los pasillos? No lo sé. No sé qué es lo que harán los raritos como tú. Ay, vamos, no pongas esa cara, es solo una broma. Entonces, ¿quieres ir a la cafetería y comer ahí de frente? Está bien, vamos. ¡Wow! Espera. ¿Me estabas agarrando la mano? ¿Acaso te crees un niño pequeño? ¡Ay! ¡Qué repugnante eres! Bueno, estamos aquí. Puedes ir directo a la barra de la cafetería o si no, puedes ir por esas máquinas expendedoras de allá. Puedes conseguir tanto comida fresca como empaquetada, así que tú decides. Yo en lo personal iré por la comida fresca. No me gusta demasiado comer cosas empaquetadas, a no ser que sean snacks o... o flan. Sí, lo sé, tengo una pequeña adicción por el flan, pero es súper delicioso y más aún si lo acompañas con frutas y algo de helado. Ay, pero bueno. Yo iré a la barra. ¿Tú a dónde vas a ir? ¿También en la barra? ¿Tan solo en tu primer día ya estás copiándome? ¿O acaso intentas que yo te guste? ¿Qué? ¿No puedo irte? Dilo más fuerte, no puedo irte. No creo que haya mesas hoy. Todas están ocupadas. Creo que tengo un lugar donde podemos comer, pero será afuera de la cafetería, ya que como ves no hay ningún asiento libre. Tendrá que ser en el patio de afuera. Sí, lo sé, es un lugar lleno de parejas, pero eso no nos convierte en una, a no ser de que lo pidas. ¿Qué? No, no, nada, no dije nada. O más bien tú que escuchaste. Más bien, creo que después de esto tendremos clase de educación física. Tuviste la mala suerte de llegar en tu primer día y en el que te tocará educación física. No creo que sobrevivas a algo como eso. Por lo que he oído, a los nuevos por lo general los suelen estrellar con balones. Así que será mejor que cuides tu espalda, porque yo no lo haré por ti. No te preocupes, sobrevivirás el primer día. Nos vemos luego.